Estos son los cinco signos del zodiaco que se pasan el tiempo soñando y nunca ponen los pies en el suelo. En la astrología occidental hay cinco signos del zodiaco a los que les gusta ser soñadores y huir de la realidad todo el tiempo, cualidades que a veces lo meten en problemas. Conocidos como soñadores, hay cinco signos del zodiaco en la astrología occidental que se distraen fácilmente en medio de las conversaciones. Viven en un mundo de fantasía que les desconecta por completo de la realidad, por lo que suelen atraer problemas, a pesar de que su característica también está ser perfeccionista y tenerlo todo bajo control. Piscis, te garantizo que no pensabas que una persona de signo astrológico Piscis pudiera perder el control al sumergirse en su mundo ideal, pero lo hacen porque también tiene cualidades muy artísticas, imaginativas, creativas y por supuesto son sobre todo intuitivos y románticos. Por esta razón Piscis ocupa el primer lugar de la lista. Este signo de agua tiende a vivir emocionalmente más que racionalmente en el amor. Buscan impecablemente una unión con la mente y el espíritu, más que un simple acercamiento sexual. Necesitan soñar con su media naranja, aunque también les cuesta mucho transmitir lo que perciben. No saben expresarlo con palabras, sino con acciones. Géminis. Los Géminis también son demasiado aficionados a soñar despierto, sobre todo cuando están aburridos. Prefieren buscar lo más profundo de su ser, ideas que escapen a su realidad. Si un Géminis acaso es asignado a realizar tareas sosas, la película en el cine dura más de 2 horas, o el vuelo a Guadalajara por el trabajo ya es algo del día a día. Ese tendrá la tendencia de retrasarlas o hacerlas sin más, para así dar paso a los sueños que lo hacen sentirse bien. Cáncer. Si vamos a hablar de personas con talento, es el momento de describir el signo de Cáncer, porque siempre tienen grandes planes en mente, por lo que la menor provocación se distrae fácilmente, directo a un mundo imaginario. Siempre están pensando y por supuesto, tienen éxito cuando se trata de soñar despierto. Su guía es una gran sensibilidad emocional y una profunda fe. El movimiento del cangrejo, que es el símbolo de este signo, se ha interpretado como una fuente de renacimiento permanente, pero es su imaginación y dominio del mundo emocional dependiendo de cómo se canalice, lo que puede convertirse en una fuerza positiva o en un punto de debilidad y vulnerabilidad. Libra. Cuando un signo Libra se siente amenazado por el mundo real, se mete rápidamente en su zona imaginaria. Con ello siente que evitan el conflicto y la confrontación, y lo hacen a toda costa, por lo que se esconde bajo su imaginación para pensar en situaciones agradables y felices, con fin de potencial. Toda su característica más notable, ser amables y pacíficos. Acuario, un mundo propio y pasar mucho tiempo en él, es todo lo que pide un signo de Acuario. Siempre que están solos, empiezan a heredar una vida perfecta. Debido a su amplia creatividad, tienen un montón de buenas ideas en mente que les gusta explorar, siempre que tienen la oportunidad de hacerlo. Se saben diferentes y a veces tienden a aislarse para soñar. Las personas que rigen bajo el signo de Acuario tienen una personalidad fuerte y libre que les impulsa a rebelarse contra toda actitud convencional y restrictiva. Aunque se les juzga como rebeldes y arriesgados, siempre impondrán su punto de vista original y contrario a las mentes conversadoras por su gran inclinación hacia el futuro. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario, recuerda darle un like a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a este canal.